La música está de luto. Muere José José, el príncipe de la canción. Detienen a migrante centroamericano por delito de trata de blancas. Detienen a un adulto y a un menor por intentar sobornar a policías. Decomisa Guardia Nacional camión con cristal. Policías muestran lealtad a su trabajo rechazando soborno de detenidos. Prevención de suicidios involucra a padres de familia y autoridades. Mujeres con problemas de drogadicción tendrán refugio para rehabilitarse. Destaca porcentaje de cumplimiento en pago de derechos vehiculares en el estado. Analizará Consejo de Cimas aumento a cuotas de saneamiento comercial. En próximos días licitarán repavimentación de la avenida Lázaro Benavides. Viable subterranizar servicios en la zona centro, declara el municipio. Comercios de Piedras Negras se alistan para participar en el Buen Fin. PKC Group celebra con éxito Día de la Familia entre sus asociados. Hoy es 28 de septiembre. Bienvenidos a Telezócalo Vespertino. Care, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. 35 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras, siendo las 2 de la tarde con 3 minutos. Provecho si está en su hora de comida. Yo le voy a platicar las temperaturas y el pronóstico del tiempo para la región de Piedras Negras y Golpaz durante este fin de semana. ¿Tiene alguna actividad en puerta al aire libre? Considere que esperamos una temperatura máxima este sábado en los 38 grados, vientos con velocidad de hasta 30 kilómetros por hora, y durante la noche el termómetro desciende hasta marcar 25 grados en la temperatura. Un dato interesante es que durante esta noche la probabilidad de lluvia se presenta en un 20%. En la región sur central de Texas, las temperaturas actuales se presentan al momento entre los 32 y los 35 grados. Probabilidad de lluvia para San Antonio durante las siguientes horas. En la región de los cinco manantiales y la región carbonífera, ya del lado mexicano, el termómetro marca una temperatura actual en los 33 grados, pero el termómetro todavía seguirá ascendiendo hasta marcar una máxima alrededor de los 37 grados. Para la región de Piedras Negras e Golpaz, durante el día de mañana domingo, esperamos una temperatura máxima en los 36 grados, la mínima en los 25, y la probabilidad de lluvia continúa en un 20% para el día de mañana domingo. Y como puede usted observar en pantalla, la probabilidad de lluvia se extiende durante toda la siguiente semana, de un 20 a un 40%. Esperamos que estas lluvias se registren en Piedras Negras durante los siguientes días para que vengan a refrescarnos un poquito. Temperaturas máximas alrededor de los 35 y los 36 grados se mantendrían durante toda la siguiente semana, y amanece y anochece con temperaturas muy agradables alrededor de los 22 grados. Es la información del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante con la actualización. Vamos del otro lado del estudio con mi compañero Naim Luján. Micare presentó el pronóstico del tiempo. 2 de la tarde con 5 minutos, la temperatura en 35 grados centígrados. Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos escucha a través de su radio y a quienes nos ven a través de su televisión. Esta es la edición de Telezócalo Vespertino. Hoy, 28 de septiembre, Naim Luján Muñiz y Vivian Luna, ya con el clima, les damos la más cordial bienvenida en esta fecha muy triste, muy pero muy lamentable. Nos acabamos de enterar hace algunos minutos del lamentable fallecimiento del príncipe de la canción, José José. Mientras tanto, le invitamos a que permanezca en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook Live. Si usted no tiene la oportunidad de vernos en su televisor, puede hacerlo a través de la comodidad de su Facebook. Ya lo sabe, Super Channel 12. Asimismo, le invitamos a estar en contacto con nosotros mediante nuestros centros de mensajes 878-122-2222 y 878-122-2222. 1-2-3-4-5-6-7. Esperamos sus mensajes porque ya lo sabe, el protagonista de la noticia es usted. Vamos a ver en este día quién celebra su onomástico. Hoy, 28 de septiembre, es el aniversario de la promulgación
del Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Además, celebran su onomástico Wenceslao y Bernardino. Muchísimas felicidades. Vámonos a continuación a ver el tipo de cambio del peso frente al dólar. Si usted tiene pensado viajar a Eagle Pass, en breve le comunicamos que la compra se encuentra en 18 pesos con 20 centavos y a la venta en 18 pesos con 70 centavos. Así que ya lo sabe, si usted va a viajar hacia Estados Unidos, esa es la información del tipo de cambio. Los puentes internacionales nos muestran las cámaras de Super Channel 2 el tráfico vehicular de ambos cruces internacionales con Eagle Pass. El puente internacional número 1, cuando son las 2 de la tarde con 7 minutos, muestra el tráfico vehicular. Podríamos decir que está a la mitad de su capacidad y el tráfico fluyendo muy, muy lento. Corrijo, está lleno el puente internacional 1. Es correcto. Está lleno el puente internacional 1 y el puente internacional número 2, el puente Coahuila 2000, también está saturado. Ambas vías de comunicación con Texas se encuentran saturadas. Así que ya lo sabe, usted manténgase bien informado, desde luego, de la sintonía de Super Channel 12. Vámonos a la Lotería Nacional. El día de hoy, el primer premio de 7 millones de pesos fue para el billete número 49,186. Su punto de venta fue en la ciudad de León, Guanajuato. Y el segundo premio de 600 mil pesos fue para el billete número 57,959 pesos. Además, reintegros a los billetes terminados en 6 y 9. Así que ya lo sabe, enhorabuena a los que realizan loterías, rifas, etcétera. Esta es la información de la Lotería Nacional. Son las 2 de la tarde con 8 minutos. Vamos a entrar de lleno con la información y es, tal y como se lo mencionábamos al inicio de este espacio informativo, la lamentable noticia del deceso de una de las mejores voces que ha tenido este país. Me refiero al príncipe de la canción, José José. El intérprete falleció lamentablemente hace unos minutos en un hospital de la ciudad de Homestead, al sur de Florida, en los Estados Unidos, debido a complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía. El intérprete estaba siendo atendido desde hacía varios meses en dicho hospital cercano al hogar de su hija Sarita, quien se lo llevó desde México para que fuera atendido en Miami. José José perdió la voz hace algunos años debido a que contrajo la bacteria Lyme, que ocasionó una parálisis casi total del lado izquierdo y que afectó su voz. José Rómulo Sosa Ortiz, su nombre real, nació en la Ciudad de México el 17 de febrero de 1948. El príncipe de la canción debutó en 1963 y desde entonces su carrera fue en ascenso. Le sobreviven su esposa Sara Salazar, sus hijos Sarita Sosa, que tuvo con su actual esposa, así como José Joel y Marisol, que tuvo con Anel Noreña. Uno de sus muchísimos éxitos musicales fue, sin lugar a dudas, El Triste, tema con el que no ganó, pero se convirtió en el rey sin corona del Festival OTI de la Canción Latina hace ya más de 40 años. Como actor, participó, además, en las telenovelas Buscando una Sonrisa, Sueño de Amor, Gavilán o Paloma y, desde luego, la famosísima Sabor a Mí. Tengo problemas con este ojo, la laringe, la faringe, con el pulmón, con el estómago, mis intestinos, todo como resultado del ataque de la bacteria, habría comentado en 2015 el cantante de 40 y 20. Debido a eso estuvo a punto de suicidarse en los años 80, tal y como lo señalaba, cuando perdí la voz por primera vez pensé en el suicidio. Hubo una vez en que yo me metí la pistola en el paladar y no funcionó. ¿Qué más señal pude haber pedido de que no era mi momento y de que algo más hermoso venía? Dijo a primer impacto en aquel mismo año. Una noticia que nos duele. Todo México está de luto porque se va una de las mejores voces que ha pisado los escenarios de este sufrido país. Descanse en paz, uno de los mejores intérpretes que ha dado México. Hasta siempre, al príncipe de la canción. Son las 2 de la tarde con 11 minutos, pasando a otro orden de noticias. Vamos a la información policíaca con nuestro reportero Armando Valdés, quien se encuentra en la vía de comunicación. Adelante, Armando, muy buena tarde. Buenas tardes, Nayín Luján. Buenas tardes a la audiencia de Telefoca la Noticia. Bueno, para darte a conocer que elementos de la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1 llevaron a cabo la detención de un grupo de migrantes, una persona, un migrante de nombre Juan Antonio Mejía, originario de Honduras, después de que este sujeto tratara de abusar de María Durán Musquiz, de 14 años de edad. Estos hechos ocurren en la calle Fuente, en la colonia González. Cabe hacer mención que este sujeto
al momento de que fue detenido, trataba de llevar a la menor María, a la menor de 14 años, con otro grupo de migrantes que se encontraban en el interior de una casa en lo que es en la calle Fuente, en la colonia González. Elementos de seguridad policial municipal incluyeron a Juan Antonio Mejía, y este fue puesto a disposición del agente investigador del Ministerio Público del Fuero Común. Habrá ser de investigado debido a que se presume que no podría afrontar diversos delitos, ya que también realizó tocamientos a esta menor y trataba de llevarlos a un domicilio donde supuestamente también la llevaría con otros grupos migrantes que ya trabajan aquí en Piedras Negras, que están trabajando incluso en una ladrillera denominada Vinca, ubicada ya por el Boulevard República. En otra información, y hablando de migrantes, se dio a conocer el día de ayer sobre pues el aseguramiento de un grupo de migrantes que se encontraron en una casa de seguridad en la colonia Buenos Aires. La Policía Preventiva Municipal detuvo a Roberto, de 21 años de edad, y a otro menor de 16 años de edad. Estas personas, aparentemente, al momento de que llegaron las autoridades policíacas a lo que es al interior de lo que es del domicilio, se encontraban los migrantes ahí, estos huyeron, estas personas huyeron y fueron detenidos sus padres más adelante, y al momento de su arresto ofrecieron 4,000 pesos a los elementos de seguridad preventiva municipal para que los dejaran en libertad. Al hacer las indagaciones correspondientes, confirman que estas personas trabajan para un sujeto conocido como Julio, alias El Samurái, que vive en la colonia Morelos y que ya es requerido por la Fiscalía General de la República, así como autoridades americanas, toda vez que han sido detectados algunos migrantes detenidos allá en los Estados Unidos con droga, además de que lo están usando como burreros, según las informaciones que se dan a conocer por parte de las autoridades policíacas. Así que, pues, estas dos personas que fueron detenidas por cohecho aseguran trabajar para el conocido Samurái, que ya es buscado por las autoridades americanas y la Fiscalía General de la República, ya que aquí en Piedras Negras, pues bueno, han sido algunos tolerancias con esta persona. Por último, anoche se llevó a cabo el aseguramiento de otro autobús de pasajeros de Transportes del Norte. Este venía procedente de lo que es de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, su destino era Ciudad Acuña. Cabe hacer mención que el autobús de Transportes del Norte, con placas de Servicio Público Federal 277HS7, iba con número económico 8683, traía en su interior un paquete de cristal. Al momento de que llegó a lo que es el kilómetro 53 de La Garita, los elementos militares realizaron la revisión a este autobús y se detectaron lo que es la droga, por lo que fue puesto o fue llevado a la Fiscalía General de la República para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes. Es el segundo aseguramiento en menos de 3 días realizado por los elementos del 14º Regimiento de Caballería de Musquis, que se encuentran ubicados en el kilómetro 53. Pues ahí, audiencia, esta es la información policiaca más importante generada al momento. Que tengas muy buena tarde. Buenas tardes. 2:14, vamos a la primera pausa de esta edición informativa de Telezócalo Vespertino y enseguida regresamos, no le cambie. Miércoles, a partir del 14 de agosto, podrás canjear tus cupones al 2x1 del sorteo Zócalo 2019. Si tienes cupones de toda la semana, cámbialos los miércoles al 2x1. Válidos en centros de canje y oficinas de periódico Zócalo, en Cuauhtémoc 714, Zona Centro. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. De la tarde con 16 minutos, la temperatura en 35 grados centígrados. Estamos de regreso en Telezócalo Vespertino y a propósito de la información que hace unos minutos nos compartía Armando Valdés Martínez, destaca el municipio la actuación
de los policías que se negaron a participar en el delito de cohecho al no permitir la recepción de un soborno. Vean la nota. El secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías Castro, destacó el trabajo realizado por elementos de la Policía Preventiva, quienes este viernes realizaron el arresto de un adulto y un menor por el delito de cohecho. Comentó que tenía mucho tiempo que no se presentaba una situación donde oficiales rechazaban dinero para no detener a alguien, lo que habla de la disciplina y la lealtad a su trabajo que mostraron los oficiales. Indicó que los detenidos protagonizaron una persecución en un vehículo sin placas por las calles de Colonia Bravo, por lo que ya fueron consignados ante el Ministerio Público. Bueno, pues nosotros queremos destacar la participación de los oficiales de seguridad pública, ya que si tenemos conciencia, ya tenemos mucho tiempo que no se había dado un caso así con elementos que hayan rechazado ahí un soborno, un cohecho. Y va de acuerdo a las nuevas formas, a los nuevos tiempos de gobierno que se están tratando de hacer. Hablan de la disciplina, de la lealtad, de la honestidad. Y pues bueno, queremos destacar esas acciones. ¿Cuál era el monto que ofrecían y qué delito habían cometido? Ellos venían en persecución, traían un carro sin placas, un Charger negro. Les hicieron el alto, no los hicieron hasta que les hicieron las persecuciones, los detuvieron. Inmediatamente ellos solicitan que no los detengan, les ofrecen 4,000 pesos. Y pues bueno, ellos no aceptaron. Inmediatamente los turnaron al Ministerio Público. ¿Cuándo fueron los hechos y en dónde? Fue ayer en la Colonia Bravo, en la tarde, como a las 6 de la tarde serían. No recuerdo exactamente la hora, pero es aproximadamente. ¿Fueron elementos de la Policía Preventiva quienes los detectaron? Elementos de la Policía Preventiva, directamente era el comandante operativo, el señor Silva, el oficial González y el oficial Alan García. ¿Y los detenidos fueron turnados al Ministerio Público? Fueron turnados al Ministerio Público, ya dependerá ya la situación de ellos. Tienen un plazo de las horas que le corresponden, tanto a la persona que era adulta, tanto al menor. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 2:18 p.m, la temperatura en 35 grados centígrados. En otro orden de ideas, el tema del suicidio es uno que lamentablemente va cobrando cada vez más relevancia debido a los altos índices que se presentan. No obstante lo anterior, declara la titular del Instituto Coahuilense de la Juventud que la prevención de estas conductas es una tarea de toda la sociedad. Si bien el tema de la atención y prevención de suicidios es algo que le corresponde atender a la Secretaría de Salud, el Instituto Coahuilense de la Juventud está realizando algunas acciones para prevenirlo. Así lo dio a conocer la directora de la dependencia, Zalia Maldonado Wong, quien dijo que para ello se llevan a cabo conferencias y pláticas, además de consejos estudiantiles para detectar a jóvenes con algún problema. Dijo que en este tema los padres de familia juegan un papel importante, ya que son los primeros en casa quienes pueden detectar si sus hijos muestran alguna conducta que los orilla a buscar quitarse la vida. Quiero destacar que este es un tema de salud. El tema lo lleva ahora sí que la Secretaría de Salud al 100%, pero nosotros como ICOJUVE no nos queremos quedar con los brazos cruzados. Nosotros en nuestra oficina, allá en Saltillo, tenemos nuestra psicóloga de planta y pues estamos llevando estas pláticas, la inteligencia emocional, y aparte también llevamos una plática con los padres de familia, donde ellos, a nosotros les enseñamos cuáles son los síntomas que deben detectar en sus hijos y pues así puedan prevenir un suicidio. También trabajamos muy de la mano con las sociedades de alumnos, donde ellos hacen un consejo de prevención al suicidio, por si ellos detectan, ahora sí que un joven que necesita ayuda, lo canalizan con nosotros lo apoyamos, y si ya necesitan, pues ahora sí que un apoyo más fuerte, ya lo mandamos a Secretaría de Salud. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Son las 2:20 p.m, la temperatura en 34 grados centígrados. A propósito de temas sociales, una conocida casa de rescate en nuestra localidad buscará instalar un refugio para las mujeres víctimas de violencia o de adicciones. Vea usted. El pastor fundador de la casa de rescate Cristo Rompe las Cadenas, Óscar Arce, reconoció que de acuerdo a las necesidades actuales, se determinó habilitar próximamente un refugio para mujeres. Señaló que en la actualidad muchas mujeres sufren de problemas de adicciones y por ello pierden su hogar y a su familia, por lo que buscan un lugar donde se les pueda ayudar en su rehabilitación. Comentó que una vez consolidado este espacio, el cual estaría ubicado en la colonia Los Montes, también recibiría a mujeres víctimas de violencia en el hogar
otro problema que se ha recrudecido recientemente. Sí, mirando la necesidad en las mujeres, ya las drogas no son exclusivas de los hombres, las mujeres, vamos a abrir la casa de rescate, Cristo Rompe las Cadenas para Mujeres. Ahorita tenemos una interna, pero estamos acondicionando una casa en la colonia Los Montes, que es donde va a haber capacidad para 15 mujeres por lo pronto. ¿Esta decisión la toman porque pues han visto que son muchas las mujeres que necesitan un lugar? Sí, el mes pasado tuvimos que rechazar a algunas mujeres porque solamente teníamos el servicio para hombres, pero mirando la demanda, la necesidad, mujeres que por la droga dejan a sus hijos, entonces vamos a abrir la casa de rescate para brindar este servicio. ¿Solamente a mujeres con problemas de drogadicción o aquella mujer que sea víctima de violencia, que no tenga un lugar donde estar? No, ya teniendo la casa de rescate, es para personas con problemas de alcohol, problemas de depresión, ansiedad, y maltrato. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Son las 2 de la tarde con 22 minutos. La temperatura en Piedras Negras se encuentra en 34 grados centígrados. Una muy buena noticia que habla de la responsabilidad de los contribuyentes, y es que más del 65% de los contribuyentes registrados en el padrón de control vehicular han cumplido con esta obligación. El administrador fiscal general Javier Díaz González destacó el hecho de que en lo que va de este año, el porcentaje de cumplimiento en el pago de los derechos vehiculares del padrón total en el estado ya rebasa el 65%. Dijo que en ejercicios anteriores, en este periodo, apenas si se alcanzaba el 61% de cumplimiento en todo el año, lo que habla de una buena respuesta por parte de los contribuyentes en todo el estado. Reconoció que los esquemas de pagos en parcialidades han facilitado que muchas personas puedan pagar sus adeudos de muchos años y ponerse al corriente para evitar problemas. Por ejemplo, en años de replaqueo, en ejercicios anteriores, se llegaba al 61% de cumplimiento en todo el año. Ahorita estamos hablando que ya estamos arriba del 65-66%, todavía faltando un poco más de 3 meses para que finalice el año, lo cual es bastante positivo, pero seguir invitando a que la ciudadanía se ponga al corriente en su derecho de control vehicular, tarde o temprano pues va a tener que estar al corriente y pagar, estar con las nuevas láminas, estas láminas que van a estar vigentes todo el 2019, 2020, 2021, y pues seguir aprovechando estas promociones que con muy poco pago inicial pues vas ya teniendo tu convenio de parcialidad y ahí vas haciendo pago cada 15 días. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 2 de la tarde con 24 minutos, la temperatura en 34 grados centígrados. En otro orden de ideas, el Consejo Directivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento estará analizando en próximas fechas el incremento del costo del saneamiento comercial e industrial, el incremento de las cuotas de saneamiento a los usuarios comerciales e industriales. De manera individual, cada uno de los miembros del Consejo Directivo del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento analiza la propuesta de incrementar el costo de drenaje únicamente para usuarios comerciales e industriales. De acuerdo a Teodoro Francisco Rodríguez Bermea, gerente del mencionado organismo, el tema será discutido en una sesión extraordinaria del Consejo, programada a realizarse el martes 8 de octubre próximo. Estableció que el monto de aumento propuesto por el sistema es de un 50%, por lo que en dicho encuentro se decidirá si se avala ese monto de incremento o bien será una reducción. Rodríguez Bermea aseguró que es el único aumento que el Sistema Municipal de Agua contempla para el próximo año, ya que el resto de las tarifas solo sufrirán el ajuste inflacionario de cada año. Desde la junta pasada se había hecho la propuesta, se va a hacer un análisis, va a haber una junta extraordinaria para lo de los aumentos, se está analizando por el Consejo lo de los incrementos en la cuestión comercial, y la idea es subir el 50% en el drenaje en el área comercial. ¿Cuándo se realizaría esta junta extraordinaria? Está programada para el día 8, el día 8 del siguiente mes. Aquí el incremento sería nada más en drenaje, en lo otro sería aumentos básicamente lo que es la inflación, ¿verdad?, para no afectar a los demás ciudadanía, pero aquí lo que se pretende
incrementarles el costo del drenaje en el área comercial e industrial. Voz informativa, Armando López Capetillo. 2:26 PM, la temperatura en 34 grados centígrados. Usted ha visto el intenso trabajo de pavimentación que el municipio está realizando en toda la ciudad. Pues en próximos días se lanzará la licitación pública para comenzar con las obras de repavimentación de toda la avenida Lázaro Benavides, desde el bulevar Eliseo Mendoza Berrueto hasta el libramiento Fausto Z. Martínez. Aunque algunas de las obras de pavimentación programadas para el presente año tienen que ser licitadas por la Federación, al tratarse de recursos precisamente del gobierno federal, el municipio tiene pendientes algunas otras obras más. Entre ellas se encuentra la correspondiente a la rehabilitación de la cinta asfáltica de toda la avenida Lázaro Benavides, desde el libramiento Fausto Z. Martínez hasta la avenida Eliseo Mendoza Berrueto o carretera federal 57. Así lo dio a conocer el director de control presupuestal de la inversión pública del municipio, Elías David García Guajardo, quien agregó que ya se vienen preparando para lanzar la convocatoria respectiva. Aseguró que esta será emitida en los siguientes días, con el fin de que a más tardar en el mes de octubre pueda iniciar formalmente la obra, que tentativamente estaría concluida antes de que termine el presente año. Bueno, tenemos la rehabilitación de la carpeta asfáltica de la Lázaro Benavides, que esa en esta semana debe de quedar el concurso. ¿Es la única que está pendiente de las obras con recursos municipales? Bueno, y traemos otras más que estamos en espera de los expedientes técnicos validados. ¿Qué tramo abarca la Lázaro Benavides? Es toda la Lázaro Benavides, desde la Fausto Z. Desde Fausto Z hasta la Mendoza Berrueto. Sí. Voz informativa, Armando López Capetillo. 2:28 PM y la temperatura en 35 grados centígrados. Vamos a una mención especial y es que Periódico Zócalo está organizando el Fashion Show Elite. Esta es una recomendación, efectivamente, del Fashion Show Elite Otoño-Invierno 2019. Moda de temporada en una pasarela única. Fashion Show Elite 2019 con las últimas tendencias de la moda Otoño-Invierno 2019. Más de 20 modelos presentando la moda otoño-invierno en ropa, accesorios y pieles en un evento organizado por el periódico Zócalo y la revista Elite Piedras Negras. No te lo puedes perder, asiste, diviértete y apoya este evento con responsabilidad social que será beneficio del asilo de ancianos San Vicente de Paúl. Este gran, gran evento será realizado el jueves 3 de octubre desde las 20 horas, 8 de la noche, en el Casino Nacional. Es un evento para damas y caballeros. El Fashion Show Elite, Otoño-Invierno 2019. La venta de boletos se encontrará en los siguientes puntos: Renato's Restaurant, The Home Market y la casa de Jacinte y Pi. Bien, pues no se lo puede perder, un gran, gran evento que se viene para este otoño justamente por parte de la revista Elite Piedras Negras y periódico Zócalo. No se lo puede perder. Son las 2:29 PM. Nosotros hacemos una pausa y enseguida regresamos con Telezócalo Vespertino. Mi INE está hecha de confianza. Mi INE cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de algo único. Mis sueños, mis logros, mi nombre, mi historia. La historia de la libertad y la democracia. Mi INE está hecha de lo que soy, de mi fuerza, de la fuerza de la democracia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. ¡Manda la mera mera! Tarjeta de apoyo a las familias. Va a poder mejorar, va a poder disfrutar. Muchos apoyos, descuentos en servicios de salud, consultas, crédito a mujeres y mucho más. ¡Ah, sí! ¡Sí nos ayudan! Con más apoyo a las familias, fuerte Coahuila es.
Faltan 29 minutos para que sean las 3 de la tarde. La temperatura en nuestra región se encuentra en los 34 grados centígrados. Usted la semana pasada recordará la problemática que hubo con el tema de los registros de Telmex en mal estado en la zona centro. Y desde luego la petición de la gente para que los servicios de telefonía fueran subterráneos. Bueno, el municipio acaba de declarar a través del director de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas que es viable no solamente la subterranización de los servicios de telefonía, sino también los de energía eléctrica y hasta internet. Aunque es un acuerdo que deberán alcanzar los dueños de comercios y propietarios en la zona centro con las empresas proveedoras, sería positivo que se subterranicen los diversos servicios en el primer cuadro de la ciudad. Así lo consideró el director de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas Municipales, Anselmo Antonio Elizondo Dávila, quien agregó que para ello ya se tuvo el primer encuentro entre los interesados y Teléfonos de México. Añadió que la intención es que no solo la telefonía, sino también la energía eléctrica y la televisión por cable se unan a esta propuesta, con el fin de retirar postes y cables del sector y con ello darle una mejor imagen. Anselmo Elizondo recordó que un pequeño sector de la zona centro, contiguo a la Gran Plaza, ya opera bajo esta modalidad desde que se construyó dicho espacio público, hace aproximadamente 9 años. No, para nosotros es muy bueno. El día de ayer se tuvo una reunión ahí con los locatarios de la calle Zaragoza, que ellos están pidiendo eso para darle una mejor atención a todo el turismo que nos visita, que cada vez es más, cada vez tiene más confianza la gente de Isle Paz. Se han dado cuenta que Isle Paz es unas y Piedras Negras, y estamos muy tranquilos en cuanto a la seguridad se refiere. Y bueno, con esto ellos ya ahorita ya empiezan a ver por sus negocios y están pidiendo que sea subterráneo tanto las líneas de Telmex como pues todo Cablecom y todas las líneas que pasan por ahí. Pero si es factible, ¿qué se tendría que hacer? ¿Abrir pavimentos, abrir banquetas? ¿Qué es lo que se contemplaría? Yo creo que es factible, creo que ellos están en muy buena posición de que esto se lleve a cabo. Voz informativa, Armando López Capetillo. 26 minutos y serán las 3 de la tarde. Se está preparando en nuestra ciudad el gran evento comercial del Buen Fin, este gran evento en el cual se unen todos los comercios de la ciudad para dar descuentos y desde luego muy buenos precios a los consumidores. La gran mayoría de comerciantes establecidos en Piedras Negras ya se preparan para hacer frente a lo que representa el cierre de año, hablando en el sentido de ventas, reconoció Carlos Mario González Rodríguez. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio indicó que debido a la importante derrama económica que se da a fin de año, muchos negocios ya preparan sus estrategias de ventas para captar recursos. González Rodríguez dijo que en este sentido ya están en los preparativos de lo que será una edición más de la tradicional promoción de El Buen Fin, campaña a nivel nacional donde comercios de esta ciudad estarán participando. Así es, yo pienso que todos los comerciantes estamos trabajando con el cierre de año. No hay que perder del radar El Buen Fin, que es un evento grande que se organiza a nivel nacional, el cual la Cámara de Comercio va a participar. Yo creo que es un evento grande y aprovecharlo, ¿verdad? Todos los nigropetenses. ¿Ya están trabajando en ello? Sí, estamos empezando a trabajar en ello. Estamos viendo las mecánicas que se van a dar a nivel nacional. Para El Buen Fin. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 25 minutos y serán las 3 de la tarde. Vámonos a información relacionada con el sector productivo de la ciudad, y es que la empresa Pecase Group realizó el Día de la Familia, en el que involucró a 1,200 empleados de esta maquiladora junto con toda su familia. La empresa maquiladora Pecase Group llevó a cabo este sábado con gran éxito el evento anual del Día de la Familia, donde celebraron a sus 1,200 empleados en agradecimiento por su compromiso laboral. Diana Martínez, gerente de Recursos Humanos, indicó que año tras año organizan diferentes juegos para los hijos del personal, como porterías, brincolines, paseos en tren, ping-pong, entre otros, además de presentar un show de talentos y una lotería de regalos para el hogar. Lo hacemos de manera anual, todos los años realizamos este evento para nuestra gente y el motivo es simplemente agradecerles y una convivencia familiar, ¿verdad?, para todos nuestros asociados que muestran su compromiso día a día con nosotros. Nuestro objetivo con nuestros empleados es que estén cómodos, ¿verdad? Nuestro lema es que nuestra gente es nuestro éxito y así es, ¿verdad? Ellos son los que trabajan aquí día a día, los que hacen el proceso, el producto.
Entonces, nuestro motivo, nuestro objetivo es que ellos se sientan cómodos, que se sientan que son lo más importante para nosotros y que tengan un día de diversión con su familia. La respuesta de los asistentes fue muy positiva, quienes disfrutaron de un agradable momento familiar y expresaron su agradecimiento tanto a los directivos como a la base trabajadora por brindar siempre buenas atenciones y un excelente ambiente laboral. Pues la verdad me parece muy entretenido al ver o a convivir las familias de los trabajadores, de las demás personas, que se llenen de un ambiente muy, muy bonito y aparte nos ayuda a fomentar lo que es el respeto, el valor. Pues la verdad sí me siento agradecido por estar aquí en esta empresa, pues llevo 1 año, 2 meses aquí trabajando y me siento muy a gusto con el ambiente laboral, por todos los directivos que están aquí en representación, con el gerente y con todas las demás personas y el ambiente. Pues la verdad me parece muy bien, la estoy pasando muy bien acá en este evento y pues me parece muy padre. Sí, sí, pues aquí se conoce más y pues los familiares de ellos para que convivamos y lo conozcamos más, respecto a eso. Me gusta el ambiente de la empresa porque tratan muy bien, son muy amables y más con los recursos humanos, los muchachos de recursos humanos te dan una solución cuando vas para allá a preguntar algo y pues son muy buena onda y pues me parece muy bien. Este tipo de eventos es muy bonito porque pues para todos los trabajadores, para que traigan a sus familias y más que nada que pasen un buen rato con ellos, ¿verdad? En esta empresa PKC Group la verdad me siento muy a gusto, es una buena empresa con muchas oportunidades y la verdad un buen ambiente laboral. Bueno, nosotros reciclamos lo que es madera, cartón, cable y en promedio estamos reciclando 25 toneladas en promedio mensual. Queremos que los niños aprendan lo que es cómo reciclar. Bueno, y que vean que también podemos jugar con el material que tenemos en casa, algo muy sencillo y que pues nos sirve para tener habilidades. Voz informativa, Amanda Morales. 22 minutos y serán las 3 de la tarde, la temperatura en 34 grados centígrados. Una muy buena noticia para los amantes del deporte y es que a pesar de la aparición del dueño del estadio de la sección 123, el equipo de fútbol americano infantil Dragones seguirá entrenando y utilizando este recinto como su sede. Sin ningún contratiempo ni obstáculo, los integrantes del Club Dragones se mantienen trabajando de manera normal en el estadio de la sección 123, aseguró el presidente de dicho organismo, Andrés Conde Reséndiz. Indicó que luego de los hechos ocurridos en julio pasado, cuando el aparente dueño del inmueble, el empresario monclovense Arturo Zabaleta Ramos, cambió los candados, no se volvió a presentar ningún otro incidente. Conde Reséndiz estableció que ellos, como club, se mantienen en contacto con el concesionario de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma en esta ciudad, Rodrigo Andalón, quien les facilitó el inmueble. Afirmó que continuarán trabajando de la misma manera durante lo que resta de la temporada, esperando no volver a tener ningún desencuentro por el estadio, al que ellos le han dado vida y mantenimiento. No, fíjate que no. Nosotros siempre pues, nos mantuvimos con la persona que nos encomendó, que nos prestaron el estadio. Hemos estado bien desde un inicio, desde un principio, y seguimos ahí, ¿verdad? Tranquilamente, no ha habido ningún problema, no ha habido, salvo el movimiento que hubo ahí en julio, que un movimiento de cambio de cadena y se rompió un candado y demás. No ha habido ningún otro movimiento en el estadio. Estamos trabajando muy bien con los niños que tenemos. Nadie se ha vuelto a presentar en nombre de un supuesto dueño o de alguna autoridad. No, fíjate que nadie ha hablado con nosotros. Te digo, con la persona que a nosotros nos facilitó el estadio, digo, estamos muy bien y él no nos ha mencionado absolutamente nada y no ha habido nadie, ningún acercamiento con ninguna otra persona que nos haya mencionado algo al respecto, ¿verdad? Está todo muy tranquilo y esperemos que así siga, ¿verdad? Porque ya tenemos un predio que vamos a empezar a acondicionar, ¿verdad? Voz informativa, Armando López Capetillo. 20 minutos para las 3 de la tarde, la temperatura en 34 grados centígrados. Otra muy buena noticia, y es que los alumnos de la prepa militarizada, el CECITEC militarizado de Piedras Negras, podrían estrenar sus nuevas instalaciones a finales del mes de octubre. El director de la preparatoria militarizada, Walter Márquez Ibarra, dijo que siguen esperando a que el nuevo edificio sea equipado para de ahí fijar una fecha para mudarse a esas instalaciones. Comentó que una vez que llegue todo el mobiliario, se tiene estimado que sea a finales del próximo mes de octubre cuando terminen los trabajos de instalación, tanto de oficinas como de salones. Márquez Ibarra confió en que sea antes de que finalice este año,
cuando los muchachos ya estén recibiendo clases en el nuevo edificio. Bueno, por ahí estamos esperando a que llegue el equipamiento. Está también por parte de del INIFED, el Instituto de Construcción de Escuelas del Estado. Ya está todo lo que es la infraestructura, el edificio terminado. Ya no falta el mobiliario y el equipo, y yo creo que en mediados de este mes, finales del mes de octubre, debe estar ya por ahí instalado para poder hacer el cambio de plantel. Nosotros estamos esperando también las instrucciones de nuestro director general, el profesor Demetrio Zúñiga, para afinar los detalles del arranque y poder empezar allá. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Sin lugar a dudas, una excelente noticia, y es que los chicos de esta prepa militarizada, bien dirigidos por su director Walter Márquez, han tenido un importantísimo protagonismo en los últimos festejos por el Día de la Independencia. Hay que recordar que participaron en la Ciudad de México en el desfile por el Día de la Independencia frente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y aquí también en nuestro desfile hicieron gala de su profesionalismo. Vámonos a la vía de comunicación con Mario Enrique Alvarado Campos, quien tiene información de último minuto. Se trata de un accidente. Adelante, Mario, te escuchamos. Muy buenas tardes, Nayim. Buenas tardes a la audiencia de Super Channel, que en este momento se encuentra viéndonos. Nos encontramos en lo que es el Ejido El Moral, más precisamente en el puente El Moral 2, Nayim. Y es que hace unos momentos se acaba de presentar un fuerte accidente vial que involucra una pipa de combustible. Afortunadamente la pipa no perdió el equilibrio o más el control ahí y volcara. En estos momentos pues se encuentra cerrada totalmente un carril, así que mucha precaución. Ahí vemos cómo las unidades de la Policía Municipal de Piedras Negras, Protección Civil y bomberos llegaron rápidamente para tomar conocimiento de este fuerte accidente. Al parecer una llanta le estalla a este camión, pierde el control, se estrella contra el muro de contención metálico para terminar en sentido contrario. Vamos a acercarnos para tratar de conocer la versión del chofer y si se encuentra bien. Amigo, buenas tardes. Estamos en vivo. ¿Qué fue lo que pasó? Adelante. De adelante. Y perdiste el control, te pegaste en el muro de contención, ¿verdad? Sí. ¿Te encuentras bien de salud? Sí, yo. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Sergio Rivas. Muy bien, Cristian. Bueno, pues ahí escuchamos la información. Sergio Rivas, conductor de esta pipa de combustible, se termina estrellándola ahí. Y bueno, en estos momentos está bastante intensa la movilización por parte de la Policía Federal, Protección Civil, que aquí tenían el reporte de este fuerte accidente. Nada más cómo quedó, ahí les voy a mostrar una toma mejor para que vean cómo es que quedó esta pipa. Y como también les estoy comentando, afortunadamente no hay más vehículos involucrados y tampoco volcó, pero ve nada más cómo quedó ahí, toda destruida esta llanta. Pudo haber sido un accidente todavía peor, pero bueno, afortunadamente solo quedó en un muy fuerte accidente que mantiene en estos momentos cerrada una vía del puente El Moral. Así es que mucha precaución a la gente que nos está viendo en estos momentos. Oye, pues un fuerte encontronazo, Mario. Ahí, como podemos ver en las imágenes que nos transmites, estuvo bastante, bastante intenso. Afortunadamente, como bien mencionas, pues no pasó mayor. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Esto es información de última hora. En unos momentos, pues vamos a actualizarles la información en las plataformas digitales de Super Channel y de Radio Zócalo. Nayim, compañeros, pues es la información de última hora que se está generando acá en el sector de Ejido El Moral. Muchas gracias, Mario Enrique Alvarado Campos. Buena tarde. Muy buenas tardes. En 15 minutos serán las 3 de la tarde. Nosotros hacemos la última pausa de esta edición de Telezócalo Vespertino, pero regresamos con más información. Tu ciudad despierta todos los días. Y en ella miles de corazones que trabajan para transformar la ciudad que todos queremos. Piedras Negras es el espacio donde vivimos. Aquí nos enraizamos, crecen nuestros sueños, nuestro amor y nuestra cultura. Es donde se construye con esfuerzo los sueños de cada uno de nosotros. Donde podemos vivir libremente, con orden, respeto y seguridad.
el alma de Piedras Negras eres tú. Por eso, Piedras Negras es tu ciudad. Celebremos la vida conviviendo, caminando y cada paso es por ti. Domingo 27 de octubre 2019, 3 de la tarde, venta de camisetas y luminarias, Parroquia de San Juan. 4 de la tarde, Misa de Acción de Gracias. 5:30 p.m., caminata y convivencia en la Macroplaza. GAC está integrado por sobrevivientes de cáncer, grupos altruistas, familiares y voluntarios. Su objetivo principal es brindar ayuda y apoyo emocional para mantenerse en la lucha. Gracias a tu apoyo, más personas tienen la oportunidad de combatir esta enfermedad. Camina, convive y contagia esperanza. Cada paso es por ti. No te rindas. Grupo de apoyo a personas con cáncer de Piedras Negras, AC. En 13 minutos serán las 3 de la tarde, la temperatura se encuentra en 33 grados centígrados. Agradecemos infinitamente a quien se comunica con nosotros, a nuestro centro de mensajes y particularmente hoy que estamos de luto por el fallecimiento del príncipe de la canción, hay una persona que amablemente nos hace el favor de platicarnos una anécdota muy, muy interesante y la voy a leer tal cual nos la envió. De antemano, muchas gracias. Y dice así: muy buenas tardes, ¿cómo sentimos el fallecimiento del gran maestro José José? Aquí en Piedras Negras se presentó cuando era un jovencito e iba en ascenso. El municipio le entregó la llave de la ciudad al presentarse en esta ciudad, pero alguien reprochó que le entregaran la llave de la ciudad argumentando que cómo era posible que le dieran la llave de la ciudad a un jovencito, lo dice así, greñudo y que se vestía extravagante y con tendencias dudosas. Aún así, se formó un gran cantante que admiramos en vida y lo recordaremos al oír sus canciones inolvidables que van a perdurar para siempre. Pues una excelente anécdota que estuvo aquí en nuestra ciudad, en Piedras Negras, pero desde luego hoy está en nuestros corazones más que nunca, quienes crecimos escuchando su música, y a quienes nos gusta todavía escucharla y ponerla, ya lo saben, las fiestas, en las reuniones familiares, con amigos, en fin, siempre vivirá en nuestra memoria sus grandes interpretaciones del príncipe de la canción. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Vamos a información Eagle Pass, y es que United Medical Center ofrecerá apoyo mediante programa a personas con VIH. El gobierno federal de Estados Unidos le hará entrega de los recursos necesarios para tal efecto. Como lo tiene establecido desde hace algunos años el Hospital del Distrito del Condado de Maverick, el United Medical Center también ha puesto en marcha el programa dirigido a personas con padecimiento o dudas sobre el VIH, pues el gobierno federal les ha facilitado recursos para llevarlo a cabo. Lo anterior ha sido anunciado por Humberto Durán, uno de los directivos del centro médico, quien establece que las estadísticas hacen necesaria la implementación de este tipo de apoyos en la región. Este es un suplemental que cubre igualmente los mismos servicios que cubre el Maverick County Hospital District. Uh-huh. Nada más de que acá es menos los clientes que vamos a acomodar este año, uh-huh, que es el año que se inicia. Okay. Entonces, a toda aquella gente que tenga preguntas sobre el Ryan White Program, que es el programa de la HIV o el contra el SIDA, uh-huh, pues que nos hablen, ¿verdad? Que está situado en el Indio, en la Indio Clinic, uh-huh, okay, pero aquí le pueden proporcionar en el, la información esa. Uh-huh. Y pues estamos dispuestos a asistir a cualquier gente, a cualquier persona que tenga ese tipo de preguntas, no necesariamente que tenga el problema, uh-huh, okay, no nomás ayudamos gente de aquí de Maverick County, sino gente de Valverde y varios otros condados alrededor, y esos servicios incluyen toda la transportación, incluye consulta médico, medicinas, lo que necesita, social, ¿cómo se llama? Programas a servicios sociales, uh-huh, las estadísticas uh-huh, indican de que hay la necesidad. Voz informativa, Elia Saribarra. 9 minutos y serán las 3 de la tarde, la temperatura en 33 grados centígrados. En más información de Eagle Pass, nuestra vecina ciudad fronteriza espera contratar al menos 10 nuevos policías, mientras que Recursos Humanos Municipales ya está a la espera de entrevistar a 6 nuevos aspirantes.
De acuerdo al jefe de la policía de la ciudad de Eagle Pass, Alberto Guajardo, en el departamento existen 10 lugares vacantes que deberán ser ocupados por nuevos elementos y actualmente hay 6 candidatos que van a ser entrevistados para saber cuáles de ellos serán aceptados en la corporación. Mire, estamos preparándonos con el departamento de recursos humanos tenemos varios candidatos que lo estamos preparando para las entrevistas y ojalá tenemos a seis candidatos que estamos preparados para ojalá dar las entrevistas y hablar con ellos y estamos haciendo los arreglos para a ver cuándo lo vamos a entrevistar y ya nos avanzamos a la decisión quién vamos a levantar y a quién vamos a levantar. Tenemos ahorita elementos que están en la Academia del Río y también nos estamos preparando para abrir la posición otra vez de policía para ojalá llenar las vacantes que tenemos, ¿verdad? Tenemos aproximadamente 10 o 11 posiciones vacantes. Se refirió al incremento salarial anunciado recientemente por el ayuntamiento para los oficiales como una noticia muy buena, pues hacía mucho tiempo no tenían una modificación al salario de tal magnitud, así que agradeció al Concilio de la Ciudad y al Mayor por tomarlos en cuenta y mejorar sus ingresos. El año fiscal, estoy hablando con todos los oficiales porque sí hubo un muy buen incremento de salario para los oficiales. Estoy muy agradecido por todo lo que hizo la ciudad y el Mayor y los miembros del Concilio, porque fue algo demasiado grande que nunca he visto yo, ¿verdad? Fue algo muy... se notó. Voz informativa, Eleazar Ibarra. Faltan 7 minutos para que sean las 3 de la tarde y la temperatura en 33 grados centígrados. Pues continuamos recibiendo mensajes relacionados con el fallecimiento de José José. La verdad es que es un tema que nos pega a todos. Hasta en las redes sociales dicen, ¿no?, que ahora sí todos muy fans, pues es que todo México era fan de una de las mejores voces que ha dado este país. Así que gracias de verdad a quienes están con nosotros. Sin duda alguna dolerá muchísimo y esperaremos también que las autoridades más adelante lo declaren. Vámonos al clima con Vivian Luna. ¿Qué es lo que nos espera para este fin de semana? Toda la información con autoridad en el tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. 33 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras. Esperamos durante este fin de semana que el termómetro ascienda todavía hasta marcar una temperatura máxima alrededor de los 38 grados. Durante el día sin probabilidad de lluvia, pero durante la noche aparece un 20% que se extiende hasta el próximo domingo, el día de mañana, la temperatura máxima en los 38 grados, la probabilidad de vientos con velocidad de hasta 30 kilómetros por hora, un 20% de probabilidad de lluvia para Piedras Negras durante el día de mañana, domingo, y también durante la noche presentando una temperatura mínima alrededor de los 25 grados. Durante la siguiente semana, como usted puede observar en pantalla, toda la semana hay probabilidad de lluvia de un 20 a un 40%, temperaturas máximas entre los 35 y los 36 grados y amanece y anochece con temperaturas mínimas alrededor de los 22 y los 25 grados, temperaturas muy agradables durante el amanecer y anochecer durante estos próximos 7 días en la región de Piedras Negras y Eagle Pass. Es la información del pronóstico del tiempo. Les saludo con gusto desde Super Channel 12, la autoridad en el tiempo. Muy buenas tardes. Micare presentó el pronóstico del tiempo. En 5 minutos serán las 3 de la tarde. Voy a leer algunos mensajes que nos hacen llegar aquí a nuestro Facebook Live. Gracias por estar en sintonía de Super Channel 12. Saludos para Ángela Castañeda Lucio, que nos dice buenas tardes. Y saludos para Gerardo Murgía. Saludos y cuídense. Gracias de verdad por habernos acompañado a lo largo de esta hora de Telezócalo Vespertino. Es para nosotros, como siempre, un gran honor llegar hasta su domicilio mediante su televisión, su radio y desde luego desde nuestra transmisión en vivo mediante Facebook. Faltan 5 minutos para que sean las 3 de la tarde. Yo le invito a seguir en sintonía de la programación de Super Channel 12 y recuerde que en punto de las 6 de la tarde tenemos una cita a su servidor, Amanda Morales, quienes estaremos dando el resumen informativo de este sábado a nombre de todo el equipo que usted no ve, pero que hace el 95% del trabajo que usted ve y escucha. Aurora Bruno en producción, desde luego
el productor Daniel López Macías, Gonzalo Chema, Víctor Infante, Lalo, que está por acá también en cámaras, y desde luego Viviana Luna Córdoba, Naim Luján Muñiz, todos bajo la dirección del licenciado Francisco Joristi Guerra, trabajando para hacer de este espacio en el que el protagonista sea usted. Gracias por estar con nosotros, nos vemos más tarde.